todos muy responsables y jamás acusar sin pruebas. La posición de la próxima dirigencia nacional, si ganamos la elección el próximo 16 de agosto, será muy clara. Ni juicios anticipados, pero tampoco encubrimiento. Exactamente como lo propusimos para el Sistema Nacional Anticorrupción, estamos proponiendo crear al interior del partido órganos que sean verdaderamente autónomos e independientes para que investiguen cualquier acusación, desahoguen pruebas con objetividad y en su caso sancionen a quien haya cometido algún acto de corrupción. Esa será nuestra posición. Por supuesto, alejada de los juicios anticipados, no queremos juicios a la ligera sin pruebas, pero tampoco queremos bajo ninguna circunstancia encubrimiento a quienes hayan incurrido en casos de corrupción. Segundo, sobre la elección del año siguiente aquí en Zacatecas, 2016, lo digo con toda claridad. El llamado central que yo vengo a hacer a Zacatecas es un llamado a la unidad entre los militantes del partido. Basta de pleitos entre panistas, es tiempo de reencuentro, de reconciliación, es tiempo de trabajar unidos, es tiempo de unirnos para ganar y que gane Zacatecas. Segundo, sí estamos abiertos a construir con otras fuerzas políticas, aunque los detalles específicos tendrán que pasar por tres premisas básicas. La primera, escuchar a la militancia de Zacatecas. No vamos a imponer lógicas de alianza desde el Comité Ejecutivo Nacional. Vamos a escuchar a la militancia de aquí, del estado de Zacatecas, para tomar la mejor decisión. Segundo, si la militancia de Zacatecas quiere que vayamos en alianza con otras fuerzas políticas, abriremos la discusión, como lo dice nuestra norma, en el Consejo Nacional del Partido. Habrá una profunda deliberación democrática para definir los términos específicos, con quienes sí nos podríamos aliar y bajo qué condiciones, pero sobre todo con qué objetivos de beneficio para la gente. Y tercero, que cualquier alianza tiene que estar pensada no solo en la lógica de ganar una elección, sino en la lógica de que ganen los ciudadanos, que mejore la calidad de vida de la gente, que mejoren las condiciones de seguridad de Zacatecas y que mejoren las condiciones económicas de quienes viven en Zacatecas. Esas son nuestras dos grandes prioridades: mejorar la economía, mejorar las condiciones de seguridad y, por supuesto, combatir frontalmente la corrupción.